¿Has pensado cómo la química nos ayuda a prevenir accidentes? Con frecuencia ocurren percances provocados por sustancias químicas peligrosas, como combustibles, solventes o gases tóxicos, entre otras. Por ello, es muy importante que las compañías que las elaboran den a conocer los riesgos que implican su almacenamiento, uso y transporte, así como las medidas de seguridad que deben llevarse a cabo en caso de fuga o derrame accidental. De esta forma, cuando se presenta una emergencia, los afectados pueden reconocer los riesgos a los que se enfrentan. También deben especificarse las condiciones en que pueden desecharse para evitar daños al ambiente. ¿Recuerdas algún caso de riesgo ocasionado por alguna sustancia peligrosa? ¿Sabes cómo resolvieron el problema? El amoníaco es un compuesto químico que se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica. Industrialmente, se fabrica a partir de nitrógeno e hidrógeno. Es un gas muy corrosivo y tóxico, por lo que su manejo requiere medidas de seguridad específicas. Se emplea principalmente en la elaboración de otros compuestos químicos y de fertilizantes, además de otros productos de uso cotidiano. Por ello, para evitar riesgos, es muy importante tomar en cuenta las indicaciones que vienen en los empaques de los productos que utilizamos. El amoníaco forma parte de un grupo de compuestos denominados hidruros, los cuales pueden ser metálicos o no metálicos. Veamos cómo establecer su nombre y fórmula. Las reglas que emplearemos corresponden a la actualización que hizo la IUPAC en 2005. Puedes consultarlas en la liga que se muestra en la imagen. En los hidruros metálicos, el hidrógeno emplea su número de oxidación negativo. En su fórmula, se escribe primero el símbolo del metal y luego el del hidrógeno, intercambiando sus números de oxidación. De acuerdo con la nomenclatura de Stock, cuando el metal tiene solo un número de oxidación, se designa con el nombre genérico de hidruro, y luego se indica el nombre del metal. Observa en los ejemplos. Si el metal tiene dos o más números de oxidación, deben indicarse con un número romano escrito entre paréntesis, después del nombre del metal, como se muestra en los ejemplos. La IUPAC también recomienda la nomenclatura sistemática. En esta, se antepone un prefijo a la palabra hidruro para indicar el número de hidrógenos presentes en el compuesto. Cuando el único número de oxidación del elemento es 1, como ocurre con los elementos del grupo 1, no es necesario usar el prefijo mono. Pero si el metal tiene dos o más números de oxidación distintos, sí debe usarse para distinguir entre los diferentes compuestos que puede formar el elemento. Con base en las reglas que hemos mencionado, ¿cuál es la fórmula de los compuestos que se muestran en la imagen? El hidrógeno también se combina con los no metales y semimetales. Cuando estos pertenecen a los grupos 13, 14 o 15, se forman hidruros no metálicos. Como se observa en la imagen, emplean su número de oxidación negativo. Dependiendo del grupo al que pertenezcan y el hidrógeno, el positivo. Por lo general, en las fórmulas se escribe primero el elemento con número de oxidación positivo, pero estos compuestos son una excepción.
No obstante, su nomenclatura sistemática es semejante a la de los hidruros metálicos. Pero son más conocidos por su nombre tradicional o comercial, el cual es aceptado por la IUPAC, por lo que es importante aprenderlo. Cuando los no metales de los grupos 16 y 17 se combinan con el hidrógeno, forman haluros de hidrógeno. En este caso, el hidrógeno emplea su número de oxidación positivo y el no metal su menor número de oxidación. En la fórmula se escribe primero el símbolo del hidrógeno y después el del no metal. Para nombrarlos, se añade a la raíz del nombre del no metal la terminación uro. En el caso del teluro, se dice telururo de hidrógeno. Anteriormente, estos compuestos se nombraban como ácidos, empleando la terminación hídrico. Actualmente, esta denominación se emplea únicamente cuando se encuentran en disolución acuosa, es decir, mezclados con agua. Algunos de estos ácidos son altamente corrosivos, es decir, pueden destruir los tejidos de la piel e incluso los metales. Su inhalación o ingestión daña las vías respiratorias y conductos gastrointestinales. Por ello, su manejo y almacenamiento debe realizarse siguiendo estrictas medidas de seguridad. ¿Has empleado alguno de los compuestos que hemos mencionado? ¿Para qué lo usaste? ¿Con qué medidas de seguridad? Comenta con tus compañeros.